Moltes gràcies, senyor president. Senyora consellera, benvinguda, bona vesprada. Bé, la pregunta ja la coneix i és quina opinió li mereix a la conselleria la pujada de l'IVA aplicat a les activitats econòmiques relacionades amb les falles del 8% al 21%? Senyoria, tal y como formula la pregunta su señoría, señor Ferri, podría parecer que todas las actividades que están alrededor del mundo de las fallas, todas las actividades económicas, han subido del 8 al 21%. Entonces, yo creo que estando en la Comisión de Turismo sería bueno el dejar claro que nos referimos a una actividad exclusivamente vinculada al mundo de las fallas, que se ha visto afectada por este aumento y que ha sido el de los artistas falleros y la construcción del monumento. Porque alrededor de las fallas, y así lo entendemos nosotros, por su capacidad de generar puestos de riqueza y por su capacidad como instrumento turístico, podría parecer que alojamientos hoteleros, extrahoteleros, restaurantes, etcétera, que también tienen que ver con la actividad de las fallas, otras muchas actividades relacionadas con la indumentaria, etcétera, se verían afectadas. Entonces, yo creo que lo primero sería acotar porque es siendo importante, porque lo es, pero exclusivamente hay un sector que es el que se dentro del mundo fallero que se ha visto afectado por este aumento del IVA. Y en todo caso, quizá tres reflexiones, porque como lo que me pregunta es la opinión, pues tres reflexiones. Creo que el apoyo de la Generalitat al mundo de las fallas es incuestionable y va a continuar como ha sido en los últimos años. Hay muchísimas posibilidades y de hecho así se lo puedo señalar desde la Generalitat para apoyar a la fiesta de las Falles, que es una fiesta clave de nuestro tejido social desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista económico. Entonces, no le quepa la más mínima duda que ahí vamos a seguir trabajando y apoyando. Y también señalar, respecto expresamente al incremento del IVA, que tiene una raíz europea, que no hay que olvidar, que es la demanda explícita de la Unión Europea de reducir las excepciones a la aplicación del tipo general situado en el 21%, equiparando España a la mayor parte de los miembros de la Unión Europea. Y además, yo creo que debemos poner también encima de la mesa que se trata de una medida excepcional y que, como se ha dicho desde el Gobierno central responsable de esta medida, pues que podrá ser revisada en cuanto mejore la situación y el objetivo del déficit, de reducción del déficit, sea una realidad. Gracias. Jo crec que realment des de la conselleria no són conscients vostès dels efectes que tenen les seues polítiques en quant a aquest tema. Han estat més preocupats per intentar canviar la data de les festes que d'anar a Madrid a gestionar i reivindicar un IVA més acorde amb les activitats culturals, perquè les falles, no ho oblidem, i més el tema dels artistes fallers, dels monuments fallers, són activitats culturals. Les falles són això, un conjunt d'expressions culturals que conforma un patrimoni únic al món. I la cultura no és un luxe, senyora consellera, és una necessitat. Per si no ho sap, senyora consellera, li diré com afectarà aquesta pujada a les falles. Quan es va anunciar la mesura per part del senyor Rajoy, els contractes entre els artistes fallers i les comissions ja estaven tancats. Per tant, ho ha hagut d'assumir aquest sector econòmic, posant en risc centenars de llocs de treball. Per l'exercici que ve, és d'esperar que es repercutisca en els preus. Com ho afrontaran les comissions? No tenen més eixida que o bé rebaixar la despesa en el monument o bé rebaixar la despesa en altres activitats, que com ja li he dit, habitualment són de caràcter cultural als barris i als casals. En la pujada de l'IVA es posa en risc el teatre en valencià, que realitzen les comissions, els llibrets, la música, etcètera, etcètera, perquè al final són diners que s'han de llevar d'un lloc per posar-los en un altre. O rebaixem el monument faller, per tant les falles perden visibilitat, o bé rebaixem en altres activitats de dins de la falla. No sé si vostè ha vist alguna vegada el pressupost d'una falla, però solen ser prou ajustats i solen estar prou ajustats al mil·límetre. Vostè és la consellera de Cultura, però també de Turisme. Sap que les falles ofereixen un gran pol d'atracció per centenars de visitants. El que cal no és apostar per la massificació amb el canvi de dates, sinó per la qualitat del producte turístic. I el producte, per parlar en termes de política turística, el fan i el creen les comissions, a les que vostès estan ofegant amb aquestes mesures. I per acabar, li recordaré que les falles són ja candidates a patrimoni cultural immaterial. Cal apostar per elles, per la seva especificitat, pel seu potencial cultural, social i turístic. Per a fer-ho, ens cal un pla estratègic i evitar atacs com el de la pujada de l'IVA. IVA, que vostè diu que ve de la Unió Europea, però
m'agradaria recordar-li que en la Unió Europea l'IVA, les activitats culturals, no és tan elevat com el que tenim ara mateix a l'estat espanyol, i per això li demanaria si des de la seva conselleria vostès pensen fer alguna acció envers a ajudar a les falles en aquest sentit o en donar-li una especificitat concreta. Res més i moltes gràcies. Sí, gracias, presidente. Mire, si somos conscientes, señoría, de que las fallas representan, no solo desde el punto de vista cultural, sino desde el punto de vista también del turismo, un patrimonio con mayúscula para nuestra comunidad, que hemos sido nosotros la Generalitat quien ha declarado BIC las fallas y somos nosotros la Generalitat quienes estamos trabajando por esa candidatura de las fallas en la lista representativa de la UNESCO. Mire, si somos conscientes, es decir, no hemos tenido que esperar a que venga usted a recordarnos la importancia de las fallas como fiesta, como tradición, como elemento significativo de la comunidad valenciana y además como elemento del turismo. Por tanto, todo lo que hacemos, todas las ayudas que se prestan desde diferentes áreas de trabajo de las diferentes consellerías a las fallas ayudan a que las fallas sigan manteniendo ese nivel de excelencia que tienen hasta ahora. Desde la Agencia Valenciana de Turismo, como usted decía, que somos responsables, pues mire, hay ayudas directas a las fallas. Se han destinado a las fallas, a las asociaciones falleras, diferentes cantidades por diferentes líneas de trabajo, desde las que van directamente a los monumentos con interés turístico, también otras que son más difíciles de cuantificar, pero que están dentro de todas las acciones de promoción, los puntos de información. Otras, usted decía, por la calidad cultural que tienen las actividades que se desarrollan en las fallas, y somos conscientes de ello. Se conceden ayudas también en materia cultural, ayuda a la promoción y uso del valenciano, también el teatro en valenciano, a los llibrets. Todas estas ayudas que se mantienen y que se van a continuar manteniendo desde la Generalitat son las que ayudan realmente a que la fiesta de las fallas siga teniendo el esplendor que tiene. Y, por supuesto, seguimos trabajando en esa candidatura porque creo que es el reconocimiento que merecen nuestras fiestas y porque nos aporta, además, una mayor promoción de cara, no solo desde el punto de vista cultural y patrimonial, que por supuesto, sino también desde el punto de vista turístico. Y tenga por seguro que todas aquellas medidas que tomamos para que la festividad, que como usted perfectamente sabe, se desarrolle a lo largo de lo que nosotros hemos defendido como Semana Fallera, se haga de la manera que sea mejor para todos, para los falleros, para los que desarrollan y tienen que poner en orden la fiesta de las fallas, y para todos aquellos que vienen a disfrutarla y que, por tanto, convertimos directamente en potencial turístico. Por tanto, no hemos estado pendientes de algo que no tiene que ver y que no ayuda al mundo de las fallas. Hemos estado pendientes de algo que también ayuda y mucho al mundo de las fallas, porque que el mundo de las fallas tenga una buena proyección y una buena promoción supone que todas las actividades que revierten van a ayudar a que las fallas tengan muchísimos más recursos y, además, desde el punto de vista turístico, que la comunidad valenciana se vea beneficiado por ello. Muchas gracias.